siento tranquila, mi arropo mi cabeza y el negro me destapa. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Sencillo, pero significativo. Resulta que en una ocasión yo estaba grabando en Medellín, pero en los momentos de grabaciones siempre hay un receso, y en un momento de eso que tuvimos de descanso, en fin, que es cuando llega el chisme y la cosa y tal, el uno habla de la suegra, el otro habla del vecino, el otro habla de él mismo, si es posible. Entonces hubo un momento donde dijo uno de los que estaba en la grabación, dijo: mira, pero si supiera el caso del vecino mío, que se casó hace 2 meses y ahora la esposa no quiere verlo ni pintado en pared. ¿Sabe lo que pasó? Hace unos días me convidó a tomarnos unos tragos. Y cuando estábamos en la parranda me dijo: vamos a mi casa para que mi esposa nos haga una picada, cualquier cosa. Fuimos a la casa y resulta, eso contaba el tipo, ¿no? Bueno. Fueron a la casa, según me dice él. Y cuando llegaron no estaba la muchacha, o sea, la esposa del tipo. Él salió para donde la suegra, un poco rabioso, ¿no? Pum, pum, le tocó la puerta. Y yo, ¿y qué pasa? ¿La mujer mía está aquí o no está? Como era un negro, porque a él le llamaban el africano. A él le llamaban el africano. Él no es africano, solamente por ser de color, pero bastante. Le llamaban el africano, o le llaman porque él está vivo. ¿Qué pasa? ¿Que la mujer mía está aquí o qué? Y ya salió la suegra y dijo: sí, tu mujer está ahí en esa pieza. Le abrió la puerta y entró. Él empezó, pues, a destapar a la mujer porque estaba arropada mi cabeza, como lo dice el disco muy bien. Estaba arropada mi cabeza y él empezó a destaparla. Entonces en una de esas ella sacó la cabeza así y dice: yo no sé, mamá, ¿para qué le abrió la puerta, negro? Cuando él escuchó esas palabras, pues le dio un poco, se enojó un poco. Entonces fue cuando empezó a regañarla. Empezó a regañarla, y cuando ella vio que ya el negro era verdad que estaba un poco rabioso, se envolvió en la sábana y salió donde la mamá, o sea, a la alcoba de la mamá, y le tocó la puerta y le dijo: mamá, el negro está rabioso, ¿qué será lo que quiere? Le dijo la mamá: ¿y qué va a querer? Quiero que hace un hombre cuando se casa con su mujer, porque le hablaba en ese término porque eran negros, naturalmente. Bueno, entonces ella le dice: mamá, le decí cero a mi papá. Le dice: ¿qué voy a decir, papá? Yo no voy a decir nada, porque cuando yo me casé con tu papá no tuvimos ningún problema. Cuando él quería que lo atendiera solamente me pasaba la mano por acá y punto. Bueno, maravillosamente bien. Estoy muy contenta, fue una experiencia muy linda. Le doy mis agradecimientos a todo ese público latino y por esa acogida que me dieron con ese tema del Calixto Ochoa, el africano. Realmente para la música colombiana es un gran mérito el éxito que ha tenido ese tema a nivel mundial, se puede decir. representado pues muchísimo, porque he tenido, se me ha dado a conocer mucho más a nivel internacional y pues esto para mí es muy bueno.